Monarcas Morelia regresó a los entrenamientos en las instalaciones del Estadio Morelos luego de tres encuentros de preparación que no los deja muy satisfechos por haber perdido los tres juegos. Obviamente los resultados que trajimos de allá no son los mejores, los que hubiéramos querido. Sí, bueno, los resultados no se nos dieron como esperábamos. Nosotros pensábamos ganar todos los partidos, era lo que nosotros teníamos mentalizados. Lamentablemente no se dieron. Sin embargo, Carlos Morales, jugador de experiencia en el fútbol mexicano, destacó que lo más importante, más allá de los resultados, es el funcionamiento del equipo. No nos gusta perder, eso es lógico, ¿no? Mas sin embargo, el equipo trabajó bien. Lo importante en estos partidos de preparación, todo va de la mano, sí, hay que ser conscientes, sí, no se ganó. Pero el equipo va de menos a más, se ha mostrado cada vez mejor, más suelto, buena actitud. Y eso es lo importante. Los jugadores que llegaron a reforzar al conjunto purépecha resaltan que es un buen grupo y cada vez se van sintiendo más adaptados a la plantilla. Bien, la verdad, yo me he sentido bien. Obviamente sé que tenemos que tener más partidos todavía. A la mayoría pues ya los conocía, ya había tocado jugar con algunos compañeros, entonces eso te hace más fácil la adaptación. Creo que es un grupo muy sano y creo que bueno, los que venimos de más abajo tenemos que aprender y aprovechar las oportunidades, ¿no? El joven Juan Carlos Arellano, quien se pelea un puesto en la defensa de los rojiamarillos, señala que hay una disputa por la titularidad muy saludable. Bueno, yo me voy adaptando bien, llegué a un muy buen grupo, hay un muy buen vestidor, te reciben bastante bien con los brazos abiertos. Los compañeros que también van llegando también se están esforzando muchísimo, hay una pelea interna por los puestos muy saludable y creo que eso va a ayudar para la mejoría del equipo. Respecto a los malos momentos que vive la selección mexicana de fútbol, jugadores que han sido convocados coincidieron en que no vive un buen momento el conjunto dirigido por José Manuel de la Torre. Creo que no es el mejor momento de la selección. Creo que están un poco, bueno, un poco no, ya están muy presionados por la falta de resultados. No encuentran, yo creo que la fórmula para poder hacer un buen fútbol. Sin embargo, piden tener confianza en la selección y esperan que hagan las cosas bien para retomar los buenos resultados. No ha sido un buen inicio de año, un semestre del bueno en la selección, pero hay que tener fe y confianza y hay que esperar a ver qué más sigue, ¿no? No, pues nos duele a todos. Queremos lo mejor para la selección, que pongan el nombre de México en alto y bueno, ahí vamos a esperar que les hagan las cosas bien, ¿no? Monarcas Morelia tendrá su último partido de preparación ante el conjunto salvadoreño Luis Ángel Firpo en Las Vegas el próximo 13 de julio. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.